Muy buenas noches con todos. Quiero agradecer a los miembros organizadores de este evento que conmemora, por un lado, los 50 años, felicitaciones, y por otro lado, una fecha tan importante del padre de la genética como es Gregor Mendel, al cual realmente todos los genetistas le debemos meramente mucho de los trabajos y sus proyecciones, ¿no? Tan convincentes hasta el día de hoy. Bien, yo quería tocar un tema que está creciendo mucho, que es el tema de edición génica. Y en el caso mío, soy meramente un zoogenetista con una afición al tema de acuícola. Empecé meramente siendo un acuarista aficionado, muy joven. Y este derrotero me ha llevado a trabajar meramente con peces ornamentales y comerciales, ¿no? Y algunos modelos de peces de laboratorio, como es el caso del pez cebra, nos ha permitido trabajar nosotros desde el año 2000, hasta un poco menos, trabajamos con este modelo animal. Fuimos verdaderamente los primeros en trabajar con pez cebra y tener un cebrario en el Laboratorio de Mejora Genética y Reproducción Animal en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha pasado ya verdaderamente más de 2 décadas. Y estamos en base a estos animales modelos proyectándonos para otros animales a nivel comercial, ¿no? Bien. A ver. Bien, mucho se ha hablado ahora, ya previamente he podido ver las exposiciones de algunos colegas, el tema de CRISPR. No voy a abundar mucho en cuanto a qué consiste el CRISPR. Ya sabemos que es una enzima obtenida de una bacteria que lo usa como un mecanismo de defensa. Y lo interesante de este casco, que seguramente al final de cuentas es una enzima, es que nos permite utilizar, ¿no?, una secuencia molde, conociendo nosotros la secuencia previa de un gen o una zona objetivo que nosotros queramos, poder hacer modificaciones. Y en verdad es el sueño, y siempre lo digo, es el sueño de todo genetista. Porque los genetistas, generalmente para hacer mejoramiento genético, o los que estamos metidos en mejoramiento genético, tenemos que estar trabajando con líneas puras, lo mismo que hizo Mendel, haciendo cruces, ¿no?, obteniendo varias generaciones, F1, F2, FN, ¿no?, para poder finalmente obtener una línea y poderla fijar, ¿no?, para sacar algo nuevo, ¿no?, que no existe, realmente, porque estamos haciendo nosotros una selección. Ahora, CRISPR nos da la ventaja de poder hacer esto mismo que hacemos los mejoradores, pero más rápido, ¿no? Y en vista de los tiempos que vivimos, con cambio climático, con depredación de la biodiversidad y pérdida, en verdad, los tiempos se nos acortan. Y CRISPR está, como ustedes están pudiendo ver ahí en la pantalla, ¿no? Está sí. Se queda en la presentación edición génica, no está pasando ahorita la no edición. No, sí, ahorita ya, listo, ya. No, gracias, disculpa. Ahí estamos. Ya, sí. Ahora sí, ¿no? Sí se vio, ok. Como les decía, CRISPR este año cumple 10 años, ¿no? En verdad, la publicación que lo lanza es esta publicación, que se las he tomado la libertad de traducirles, una endonucleasa de ADN guiada por ARN dual programable en inmunidad bacteriana
adaptativa, que fue justamente el trabajo, ¿no? El trabajo de Charpentier y de Douna, ¿no? Junto con otros colegas. Este 2022 cumple 10 años porque fue publicada en la revista Science, una más de las publicaciones. Ustedes lo pueden de repente bajarlo. Ahí está la dirección, utilizarlo también en sus clases, porque ya en verdad el tema de CRISPR lo tenemos que incluir ya en las clases, hasta desde biología general, ¿no? Para que el alumno vaya sabiendo de qué se trata. Considero, a mi parecer personal, que tres inventos en biología molecular han marcado la distancia. El primero de ellos, la electroforesis, en el año 70 con Langley. ¿Quién no usa electroforesis ahora? El segundo invento, el PCR de Cary Mullis, ¿no? Que ya murió Cary Mullis, que ganó también el premio Nobel. Y ahora el tema de edición génica, CRISPR, de Douna y de Charpentier, ¿no? Yo creo que esas tres técnicas, desde los años 70, miren, hasta 50 años, verdaderamente que estamos dándole un giro, ¿no? A todo lo que sabemos a nivel molecular, ¿no? Esta, premio Nobel, obviamente, premio Nobel en el año 2020, Douna y Charpentier, ¿no? Por su trabajo en esta técnica de CRISPR-Cas, ¿no? Bien, y a raíz de ahí, en verdad, hemos tenido toda una serie de aplicaciones. No hay organismo, realmente, que no se le haya aplicado nada, ¿no? Y se sigue aplicando, como lo vamos a ver ahora, ¿no? En organismos acuáticos, básicamente en peces, voy a poner algunos ejemplos. Ha cumplido 10 años, ¿no? En verdad, con la técnica, es una técnica descubierta realmente de un organismo, una forma de defensa, ¿no? Ya tiene realmente buena data, ¿no? Buena data presente con nosotros. Y bueno, ha sido ya premio Nobel, publicaciones todos los meses. En verdad, publicaciones científicas casi todos los días, ¿no? Pero publicaciones de libros, todos los meses sale algo nuevo de CRISPR, ¿no? Y uno, bueno, ya lo tiene hasta como libro de cabecera. Bien, y esto es un poco el resumen de lo que yo les decía. El tema de CRISPR, antes un mejorador tenía que pasar muchas generaciones, F1, F2, FN, para obtener una línea nueva. Bueno, pues yo le quiero ir a cambiar el color, tenía que estar haciendo cruces, selección de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Para fijar y obtener finalmente una línea homocigótica u homocigota, ¿no? Luego eso se ha ido reduciendo al inicio con CRISPR hasta F1 y hoy incluso ya en F0, en el mismo animal prácticamente recién fecundado, podemos obtener nosotros un organismo editado, ¿no? Y eso es algo bastante importante para los que estamos metidos en el área de mejoramiento, ¿no? Y es lo que está acelerándose con este proceso CRISPR. Si lo vemos un poquito de detalle, ¿no? Lo que tenemos de un CRISPR es pues, una enzima, que es la Cas9, ¿no? Y tenemos la RNA guía. Esta RNA guía, que ahora existe casas comerciales que te hacen el análisis, que te hacen la síntesis y que te lo venden, ¿no? Simplemente tienes que pagar lo que cueste y te mandan las guías, te mandan el CAS bajo diferentes metodologías. Hay realmente una gran gama de metodologías y tú la adecuas a lo que tú tienes en el laboratorio, ¿no? Y ¿no? Finalmente en peces trabajamos nosotros con embriones que recién han sido fecundados, ¿no? Y que antes que se produzca la primera división celular, nosotros hacemos la microinyección, ¿no? En verdad, CRISPR pasa por dos pasos importantes, una parte molecular, que lo vamos a ver, y una parte
celular o embrionaria. ¿Ya? Tenemos que trabajar los dos simultáneamente, dominar los dos simultáneamente para poder lograr obtener una buena edición, ¿no?, de lo que nosotros queramos. Viéndolo un poquito más al detalle, ya les han hablado, ¿no? El CRISPR tiene para nosotros diseñar una guía, y eso lo vuelvo a recalcar, si alguien va a hacer edición génica, tiene que conocer bien en su secuencia. O sea, conocer bien mi gen. ¿Cuál es la secuencia de mi gen? No necesariamente lo que está colgado en el GenBank o en otro repositorio de secuencias. No necesariamente. ¿Ya? Porque lo que ustedes tienen localmente podría tener un porcentaje de variación que a nosotros nos ha pasado. Entonces, si yo me voy a fiar 100% que lo que está en el GenBank de una secuencia, de una especie en pez, es lo mismo que está lo que yo tengo acá en Perú, podríamos darnos con la sorpresa de que no. Y recuerden ustedes, miren ustedes el tamaño de la guía que va a ser editable. Alrededor de 20 nucleótidos. Basta que yo cambie un solo nucleótido o que no funcione este nucleótido o no se empalme, simplemente mi guía no va a funcionar, no va a funcionar mi edición. Y eso es importante, ¿no? Y conocer bien tu secuencia. Una vez que tú tengas bien tu secuencia, ¿no?, buscas, porque eso ya hay software, no tienes que hacer mucho, hay software que va a identificar este famoso PAN, este NGG, ya saben que N significa cualquier nucleótido acá, y GG, guanina y guanina, ¿no?, que va a poder, que tiene que estar en la secuencia. Y a veces eso lo encuentras como que no lo encuentras dentro de la secuencia que a ti te interesa. Tienes un gen que puede tener cientos o hasta un poco más de miles de nucleótidos, ¿no?, y podría no estar en la secuencia PAN. Es importante que esté la secuencia PAN porque esto acá lo va a identificar. Y bueno, y esto de acá es lo que tú vas a trabajar. Tienes la secuencia, mandas a sintetizar la complementariedad, el laboratorio ya tiene todo esto. Estos bucles de ARN sirven para que la Cas reconozca, lo que hace la Cas es reconocer la estructura tridimensional de este RNA, ¿no?, y simplemente se une y va a producir su actividad. Esto ya está estandarizado, esto no hay ningún problema, esto es lo que ustedes juegan, ¿no? Y yo puedo hacer un cambio, como puedo ver acá, tengo un pez silvestre y un pez mutado, ¿no? Miren ustedes, tengo esta secuencia que va desde guanina hasta adenina, ¿no? Y yo voy a cambiar, ¿no?, voy a cambiar uno de los nucleótidos, ¿no?, basta, puedo hacer un cambio, uno solo, ¿no?, y cambiar, ¿no?, todo el marco de lectura. Entonces yo podría, ¿no?, cambiar todo el marco de lectura y esta secuencia de aminoácidos que nosotros tenemos acá, hasta acá, bien, ¿no?, pero de acá para adelante, este marco de lectura cambió. Y al cambiar el marco de lectura, esta proteína, vamos a suponer que es un pigmento, ya no es el mismo. Y podría dar lugar a un nuevo pigmento, finalmente un pigmento que no funcione, ¿no?, que no tenga actividad y tenga un efecto fenotípico, que es lo que yo estoy viendo. Y ese es el otro punto importante. No solamente es conocer la secuencia, sino conocer el efecto fisiológico del cambio de la mutación. ¿Qué es lo que me va a producir? Y acá hay que tener cuidado, porque me puede producir de repente un cambio de color, como lo que yo observo acá, pero también podría producirme letalidad. Ha pasado, ¿no? Podría de repente, ¿no?, la secuencia, de repente esta proteína ser importante para tener otra segunda función sobre el metabolismo, vamos a suponer, la fisiología básica de la especie, y simplemente no obtengo animales vivos, sino que se van a morir en el camino. Entonces hay una especie también de ensayo-error al principio de ir viendo qué efecto fisiológico vamos a tener. Pero bueno. Bien.
algunos pasos básicos que nosotros debemos manejar en el tema de para el tema de CRISPR. Elegir bien nuestra especie, sí. Conocer de esa especie muchas cosas. Lo ideal, tener su genoma completo, secuenciado, o por lo menos tener la secuencia que a nosotros nos interesa, el gen secuenciado. A veces no está todo el genoma colgado, pero sí está de repente el gen que a mí me interese. Nos ha pasado a nosotros también, que tenemos alguna especie. No está el genoma, pero sí está la secuencia. Muy bien. Entonces, el segundo paso es saber qué gen, para qué, qué gen. ¿Qué gen es un gen que tiene un efecto monogenético? ¿Un gen que tiene un efecto directo sobre el fenotipo? ¿O hay muchos genes que intervienen en ese fenotipo? Puede ser poligenético. Hasta ahora, para hacerlo más fácil, lo que están haciendo es trabajar con efectos monogenéticos, un gen que sola, perdón, con fenotipos que están gobernados por un solo gen, o pocos genes, poquitos, porque nosotros podemos ver directamente. Mientras más genes influyan sobre el fenotipo, el análisis se hace más complejo. El CRISPR también. ¿Ya? El otro es el diseño de las guías, de las cuales hay un montón, vamos a ver, un montón de software, que nos van a ayudar a que nuestras guías generalmente no tengan lo que nosotros llamamos efecto no-target. ¿Qué quiere decir? Que las guías acaben haciendo edición en zonas del genoma que nosotros no hemos esperado que lo haga. Y podrían producir letalidad o efectos secundarios. Entonces se hace un screening de guía y la guía es sometida a un score para saber si verdaderamente la guía es, ¿no?, diseñada por nosotros. Recuerda que es una secuencia pequeña, 20 nucleótidos, puede tener muchas probabilidades de unirse a otras regiones que no deseamos. ¿Okay? Luego viene el tema de la síntesis de guías. Acá ya la cosa es con casas comerciales. Tú mandas, ellos te lo someten, ¿no? Y compras y te venden el sistema de guías con la CAS. El otro es la microinyección. La parte de la microinyección, que yo considero que es más arte que ciencia, porque puedes leer todos los libros de microinyección que existan en el mercado, pero microinyectar demanda un entrenamiento. Microinyectas, inyectas mucho volumen, poco volumen, traspasas el embrión más allá de lo deseado. Es bastante quirúrgico, ¿no? Estás introduciendo, es invasivo, porque estás introduciendo una punta de un microcapilar, ¿no?, para dentro de un embrión. Y los embriones en las especies varían. Embriones grandes, pequeños, en la región animal es diferente. Algunos son más visibles, otros son transparentes. O sea, no considero que es más arte, porque eso depende de cada especie. Luego viene el tema de edición génica. Ya en sí, una vez que ustedes microinyectan bien, ya la guía con la CAS se encargan de hacer su función, ¿no? Una vez que hacemos el tema, tenemos que analizar, obviamente con primer secuenciadores, si es que ha habido cambio o no. ¿Y qué cambio se ha dado? ¿No? Una vez que nosotros detectamos, ajá, acá ha habido edición, eso lo hacemos los cruces, probablemente hacemos un cruce para la obtención de las crías F1, lo volvemos a analizar, y estos homocigotas editados, estos animales los cruzamos entre sí, y finalmente ya tenemos una línea homocigota. ¿No? Alimina, pero eso se hace en selección. Sí, pero el tema de selección es que tú tienes que esperar que haya mutación en forma natural. Acá no. Acá tú induces la mutación. No esperas que la naturaleza te lo dé. Tú la induces. Y por eso que el proceso lo aceleras. ¿Ya? Esa es la diferencia con otras metodologías. Bien, a ver, continuamos. Sí. Bien,
¿Qué se está haciendo en el tema de organismos hidrobiológicos? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente para poder hacer algunos cambios de interés con la edición génica? Simplemente si lo agrupamos, yo lo he agrupado en seis, los que más se están resaltando es crecimiento muscular, con la famosa miostatina, algunos cambios en reproducción, se está produciendo individuos estériles o más prolíficos que tengan más crías, resistencia a enfermedades. En el tema acuícola, las enfermedades representan 20 a 30% de la pérdida de dinero, ¿no? En industria, calidad de la carne. Pigmentación, mucho está trabajando la pigmentación, colores, albinismo y bueno, otros rasgos de interés que lo podemos resumir, ¿no? En esta tabla. Ahí tenemos miostatina que yo les dije, ¿no? Ahí están algunos autores en lo que se está haciendo, tanto en invertebrados también se hace, ¿no? Resistencia a enfermedades, ¿no? Y les dije, es un rubro importantísimo, ¿no? Esterilidad, ¿no? O aspectos reproductivos, ¿no? Que sean más prolíficos, etcétera. Calidad de la carne, las famosas omega 3, ¿no? También se está jugando con las enzimas que tienen que ver con el metabolismo de estos ácidos grasos, finalmente, ¿no? Si son más largos, más cortos, si son insaturados o saturados, que tiene que ver finalmente con la ingesta, ¿no? Humana, ¿no? Pigmentación, tiroxinasa, que es el que produce el tema del albinismo, SL45A2, en fin, hay algunos ahí que tienen que ver también con el tema de darle vistosidad a la carne, de ornamentales también están metidos ahí, ¿no? Y bueno, algunos otros más, acá les he puesto quitinasa que tiene que ver un poco con el tema del la formación de la cobertura externa de los, ¿no? De los crustáceos en general. También se está trabajando con fuerza, ¿no? Crecimiento muscular, una de las cosas que ya se sabe. En el año 97 se descubrió que la miostatina, cuando se inhibe este gen, produce hipertrofia o crecimiento muscular, ¿no? Primero fue descubierto en vacunos, después en otros animales pecuarios, y luego se descubrió que también en peces había el tema de miostatina. Y desde ahí no ha parado. Vamos a ver que se han hecho muchos trabajos en el tema de peces. Y miren ustedes, les pongo siempre este ejemplo. Oricia latipis es un pez laboratorio, ¿no? Y Bos taurus, el famoso vacuno. Lo que está de rojo, bueno, en general es toda la secuencia de miostatina y lo que está de rojo es lo coincidente. Hay mucho, a pesar de ser dos especies separadas filogenéticamente, existe mucha homología en la miostatina. En pocas palabras, la miostatina ha sido un gen muy conservado evolutivamente en los vertebrados. Entonces, si se puede producir hipermusculinidad en vacunos o en algún otro pecuario, ¿por qué no se puede producir también hipermusculinidad en peces? ¿No? Miren ustedes, no hay ningún vertebrado que no se haya salvado: equinos, ovinos, roedores, ¿no? Porcinos, canes, donde se ha inducido, ¿no? La hipermuscularidad con la edición génica. Ahí está, le decía, el año 97, famosos toros, ¿no? Con doble musculatura, y de ahí no ha parado. Super ratones, ¿no? 4 veces la masa muscular de un ratón normal. Cerdo, miren ustedes hacia el lado derecho, ¿no? La cantidad de carne comparado con el que no está editado, ¿no? En cerdos.
Esto es en cabras también, miren, cabras. El no editado está a la derecha, el editado está a la izquierda, ¿no? Comparen ustedes el tamaño muscular. Tiene que haber mucho importante porque el carne se vende por kilos. Mientras más carne haya, más peso, más dinero. Así de simple. Y bueno, yo me proyecto. Carpa, por ejemplo, es una de las peces adoradas por los chinos, los asiáticos, ¿no? ¿Qué pasará si se hiciera una edición génica en carpa o en paiche, ¿no? Que es el pez de agua dulce más grande, ¿no? Que hiciéramos un paiche hipermuscularizado. Bueno, lanzo la idea. El tema de enfermedades también. Se empezó a hacer también lo mismo en cerdos, en este caso, ¿no? Los cerdos se empezaron, en verdad, lo que se está haciendo es editar las proteínas de membrana que son receptores de los virus. Hay virus que ingresan, necesitan el receptor de la célula para ingresar a la célula y producir todo el caos. Finalmente, pues, la mortandad, ¿no? La enfermedad y la mortandad de los animales. Bueno, se ha logrado en cerdos, hay un famoso virus, el PRRSV, que ya sabe alguien que cría cerdos, que una vez que descubre un animal de esos, tiene la pena de saber que todos los animales se van a morir, porque es muy agresivo. Y lo que se hace es editar el gen que produce la proteína CD163, y los cerdos ya no se enferman. Ahí están los cerdos de risa. Miren ustedes, tiene muchos exones, pero en el exón 7 han logrado hacer el CRISPR. Deletean el exón 7, no está el exón 7 ya acá presente. Al no estar el exón 7, esta proteína que se va a producir, que es esta proteína receptora del virus, está truncada. Está truncada. Y cuando quiere el virus ingresar, simplemente no encuentra. Es como si no encontrara la puerta, ¿no? De ingreso. Tengo la llave, dice el virus, pero no hay cerradura o no hay puerta. No puedo ingresar, por lo tanto no puedo infectar. Y ahí está el cerdo editado junto con otros cerdos que están infectados y el cerdo no le pasa nada. Trabajo muy, muy exitoso, ¿no? Y lo mismo ha pasado con los cerdos para donación de órganos. La gente se queda esperando que se mueran prácticamente se mueren esperando donantes. Bueno, ya se han editado y hay cerdos ya prácticamente humanizados que ya no tienen los famosos retrovirus que podrían producir enfermedades. Y bueno, hay algunos ejemplos, el famoso piojo de mar, todo un problema, sobre todo en industria de salmones, ¿no? Y lo que están haciendo es editar los genes para que estos parásitos, ¿no?, ya no se adhieran a la piel del salmón y produzcan, pues, finalmente la enfermedad y pérdidas económicas, ¿no? Ahí tenemos miostatina, por ejemplo, se estudió mucho, empezó a estudiarse mucho, les dije, miostatina, pesebra fue el animal modelo, y ya se sabía también que la miostatina podía ser editada, ¿no? Y eso es lo que han hecho, primero con transgénesis, antes que hubiera el CRISPR, recuerden que tiene 10 años el tema del CRISPR, pero antes teníamos nosotros otros 30, 40 años más de transgénesis, ¿no? Ya se sabía que haciendo el tema se podía producir también hipermuscularidad, ¿no? Eso se probó en Medaca. Y luego se ha ido probando, ¿no? Y se logra obtener, pues, Medaca, miren ustedes, el grosor del animal en cuanto al corto histológico se puede ver en cuanto músculo, ¿no? Ahí está. El número de las fibras se incrementa, ¿no? Esta es otra forma de verlo. ¿No? Ahí tenemos el cebra normal y el cebra hipermuscularizado, ¿no? Y bueno, se ha ido estudiando en otros animales también, tilapias, salmonios, bagres, ¿no? Ah, está el Bagrus mayor, también
Acá también se ha hecho un tema y mire, lo mismo que pasaba en el vacuno hipermuscularizado también se está obteniendo en peces. Ahí tenemos, los japoneses han, ya incluso esto ya está para consumo humano, pero ustedes logran ver el crecimiento en cuanto al filete que le llaman, ¿no? Lo mismo para otros animales, como la lubina o la dorada, cultivan mucho en España, ¿no? Y también se está editando para obtener de un solo sexo, ¿no? En este caso, para que todos sean machos, ¿no? La famosa aromatasa, ¿no? Para que los individuos sean monosexo, ¿no? O este PGR, también, en tilapia, con el mismo efecto, ¿no? ¿No? Individuos que no se reproduzcan, o que sean de un solo sexo, para que incrementen la masa muscular también y no pierdan tiempo en derivar en aspectos reproductivos, ¿no? En salmones, en fin. Todo el tema para jugar con la parte reproductiva, ¿no? También se han hecho otros trabajos, ¿no? El globo también se le ha editado, ¿no? Famoso pez globo que tiene el tema de este, ya saben que el pez globo este, los comensales tienen que estudiar porque tiene un veneno muy poderoso que puedes matar obviamente al comensal, ¿no? El cocinero puede matar al comensal, ¿no? Ok. También, bueno, también se ha hecho, como les dije, hay varios genes para el tema de este, producir individuos monosexo. Y el tema del albinismo, que también se ha utilizado bastante para producir individuos, pues acá ustedes pueden ver al individuo descolorido, ojos rojos, con respecto al que no lo es, ¿no? Editado. Se conoce muy bien a la tiroxinasa y a los genes que producen y dónde producir la, el CRIS, ¿no? El CRISPR. Y puedes obtener pues individuos desde el color hasta el que ya no tiene prácticamente, ¿no? En el ojo se puede observar, ¿no? Esta diferencia. Hay un poco más al detalle, ¿no? Medaca, la teoría de la pesebra en medaca también, ya se obtiene las líneas, ya se sabe dónde editar. Y bueno, el medaca sale el medaca, este, ya no ni siquiera ojos negros, no ojos rojos, ¿no? Igual para otros peces, este pez, el famoso pez de las cavernas, es mexicano. Es un gen, el OCA2, que lo utilizan mucho para estudios de ceguera, etc. En la lamprea también se ha logrado tener, ¿no? Su organismo ya marino. En carpas también se anda jugando con la melanina, ¿no? La pigmentación, ¿no? Del, para ver individuos cada vez más claros. A veces en el mercado son deseables este, líneas más claras que oscuras. Hay un tema de preferencia del comensal, del comprador. Lo mismo pasa en la famosa trucha dorada, en los salmónidos. Esto es lo último que se ha hecho en tilapia, en Israel, donde se ha editado, ¿no? Ha hecho un CRISPR para este, producir este. Versiones albinas, ¿no? Ahí lo vemos. Incluso ustedes observan, el embrión se pigmenta y en el mismo tiempo el embrión que está editado no tiene pigmento. Finalmente vamos a tener un individuo sin color, con ojos rojos, con respecto a la versión silvestre, ¿no?
También se juega con el kit LG, que es un gen que interviene en la coloración, ¿no? La coloración desde la más oscura hasta la más clara. Un aspecto interesante, evolutivamente hablando. El pez payaso, muy conocido, organismo marino también. Se ha trabajado ahí con la tiroxinasa y con el gen de la rodopsina. Y ustedes observan los individuos, incluso está el ojo rojo acá, con respecto al que no está editado, ¿no? Ya desde el embrión está totalmente noqueado, parcialmente noqueado, siempre nos sale parcialmente, pero el que está totalmente noqueado es la que nosotros tenemos acá, ¿no? Les pongo un ejemplo de hace 2 años, también el Squitch, famoso calamar, ¿no? Este gen TDO que tiene que ver con en la síntesis de pigmento en los ojos y cromatóforos. Miren ustedes, al hacer la edición muy fina, ¿no? Muy fina, esto que ven acá ustedes, se ha logrado obtener pues calamares que tienen, ¿no? Falta de pigmentación en la piel, no están los puntos negros que ustedes pueden ver y los ojos son medio rojos, ¿no? Calidad de carne, el salmón del Atlántico, para lo que son este gen que tiene que ver con el omega 3, ¿no? Y bueno, lo que queríamos es mejorar la calidad de la carne, ¿no? Otros más, para resistencia a enfermedades, ¿no? Los editados. No, no se mueren ante la presencia de un determinado virus, lo mismo que el trabajo que se hizo en porcinos, ahora en peces. Y bueno, otros rasgos de interés, ya hablamos de la tirosinasa, pero bueno, se pueden hacer CRISPR para hacer, pues, por ejemplo, acá tienen un alevín de pez cebra y acá tienen el mismo alevín, pero no tiene aletas pectorales, ¿no? Y es un poco ya de estudio para biología básica, etcétera, ¿no? Este crustáceo de Hawái, muy utilizado para el tema de genes homeóticos, juegan con él, con CRISPR para producir diferentes, alterar la estructura de las partes del animal, ¿no? Y obtener nuevas versiones, más patas, menos patas, etcétera, o patas ubicadas en otro sitio. Este crustáceo que también, tipo de camarón. ¿No? Que tiene que ver mucho también con la madurez del animal, ¿no? El tema del desarrollo. Tiene que ver mucho con el desarrollo de los ojos, con el tema de la madurez del animal. También se está estudiando el tema de CRISPR, ¿no? También el tema de la metamorfosis, ¿no? Va mudando el animal para ir creciendo. Y bueno, la idea es acelerar el proceso, ¿no? Porque mientras más tengas al animal, más tiempo, más dinero, más personal, etcétera, ¿no? Y bueno, utilizas, acá les pongo yo todas las herramientas posibles, ¿no? Que tú puedes utilizar en el tema de CRISPR, ¿no? Hoy existen realmente todo un paquete tecnológico online, ¿no? Existen realmente. Todo lo que ustedes pueden utilizar, no hay ningún impedimento de eso, ¿no? Lo importante es que ustedes tengan su secuencia, conozcan su secuencia de lo que van a editar. Eso es lo importante. No la loca, sino que sepa. Y entonces, vamos a poner, es un gen, sí, pero ¿vas a editar todo el gen? No, voy a editar una parte del gen. ¿Qué vas a editar? El promotor. Los intrones, no, pero sí los exones, pero hay varios exones, nunca hay un solo exón, etcétera, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos. Conozco bien mi secuencia y en base a eso yo voy a desarrollar mis guías, ¿no? Voy a desarrollar mis guías, ¿no? Para eso existen paquetes, esto me van a salir ciertos récords. Estos récords yo los voy a comparar. Puedo usar varios programas para tomar una decisión de si esa guía me conviene o no me conviene. ¿No? Por ejemplo, acá
Tengo dos exones, bueno, quiero buscar el pan, sí, el pan. Voy a diseñar mis primers, ¿no? Pero al diseñar mis primers para esta región y para esta región puede haber, de repente para esta no, pero esta sí y esta sí. Diseño las dos para, esperando de que alguna de las dos me ligue en la edición, ¿no? Y bueno, animales que nosotros podemos trabajar. Pesebre se trabaja mucho con modelo porque tienes bastantes embriones. Ahí está, desde el micromanipulador, acá está, ¿no? El brazo que les va a permitir hacer la microinyección, ¿no? Ahí tenemos diferentes embriones, son fáciles de acomodar para poder microinyectar. Ya saben que microinyectamos antes que se produzca la división celular, porque si se produce la división celular, tú vas a tener un mosaico. Un grupo de células va a tener, van a estar editadas y otras no, ¿no? Entonces tienes un tiempo determinado para hacer la microinyección, ¿no? Esta, inyectar esta agujita pequeñita, tener bien fijos los embriones y pinchar. Y como les dije, es más arte que ciencia. En Medaca es otro modelo, es más grande el embrión, pero también tenemos que tener cierta pericia, ¿no? Para poder hacerle eso. Y luego, si queremos hacer en otras especies, vamos a poner tilapia, ese es otro cantar. Y ahí necesitamos hacer algunos ajustes, ¿no? Y esa es la forma, ¿no?, en que se hace la edición. Prácticamente lo que tú necesitas para un tema de CRISPR, el micromanipulador, un buen estereoscopio, algunos materiales, luz, una cámara fotográfica, con filmadora, si es posible, ¿no? Material básico, pero necesitas tener. Y un ambiente, pues, ¿no?, donde te puedas sentar cómodo. La microinyección es casi una operación. Y tienes que tener comodidad, ¿no?, para poder hacer la edición, como la vemos acá, ¿no? Ahí tenemos algunas cositas más, peces albinos que se pueden hacer. El precio en mercado de los ornamentales, siempre un pez albino te vale 10, 20, 30, 40, 50 veces más que lo que vale un no albino. Tenemos especies, tanto introducidas, la tilapia y la trucha son introducidas, ¿no?, como más locales, como el Paco la gamitana, el Oscar que tiene un pie entero ornamental y comestible, en fin. Tenemos sus versiones, ¿no? Albina, por ejemplo, que podríamos hacer. Y bueno, nosotros hemos venido trabajando para el tema de edición en miostatina, en tilapia, y ya estamos en la última fase, ¿no? Y poder hacer la edición y posteriormente hacer su medición en campo, ¿no?, de los individuos, como si ya se le explicó, ¿no?, editados. Entonces, no olvidar, debemos conocer muy bien nuestra secuencia, diseñar bien nuestros primer flanqueadores, amplificar nuestros primers, que nos dé una banda, no nos dé varias. Luego hacer el análisis y secuenciamiento, que eso necesariamente no me tengo que comprar un secuenciador, lo puedo mandar a analizar al extranjero y me lo devuelven en 2 semanas, a más tardar. Y hacer la parte de microinyección, que ya les dije, es más arte que ciencia, que lo he puesto aparte, ¿no? Delimitamos nuestra secuencia. Diseñamos nuestros primers. Nosotros mismos podemos diseñar nuestros primers, a menos que estén publicados también, ese es otro. También está publicado, ya no tengo que hacer el premio, simplemente lo mando a sintetizar. En base a eso hago el diseño de las guías. Los premios van a estar flanqueando a las guías, ¿no?, para después ver si ha habido edición o no, ¿no? Podemos usar varios programas, como ya les hemos dicho, para ver el récord de las guías. Y tenemos ¿no?, los primers que nos van a dar, como les dije, ¿no?, les van a dar un récord. Este récord nos va a servir a nosotros para tomar decisiones de qué guías van, qué guías no van. Hacemos la amplificación, ¿no?, los primers, tenemos que asegurarnos y lo mandamos a secuenciar. Y en el secuenciamiento nos vamos a dar cuenta si hubo o no hubo edición y qué cambios se produjo.
¿no? Entonces, cortamos los embriones, como le digo, esto ya depende del manejo que sea de los animales, microinyectar, finalmente obtener los individuos y alevines juveniles y luego ya el individuo adulto, ¿no? Bien, este es el laboratorio. Ya les muestro. El laboratorio que tiene dos pisos, dos ambientes, una parte que trabajamos la parte acuícola y otra parte inferior donde trabajamos toda la parte molecular. Ahí lo tenemos, a nuestras condiciones, a nuestro espacio. A Made in Perú, como digo yo. Bien. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta, consultas. Ya, doctora, a ver, voy a ver acá en el chat. Un poquito. Por el momento. Por el momento no. No hay ninguna curiosidad. No hay preguntas. A ver por aquí. Vamos a ver. A los participantes pueden hacer sus preguntas. Doctor Carlos Escoto, buenas noches. Buenas noches. Doctor Carlos, Vilma Montero lo saluda. Muchas gracias por participar. Yo quería preguntarle si es que este tipo de trabajos también lo ha realizado con Paiches. No. Todos desean trabajar con Paiches. Tenemos un pez enorme, ¿no? El tema con Paiche ha sido, tiene un problema que ya lo están resolviendo, es el tema del portaje. Tenemos que esperar años para saber si el pez es hembra o macho, ¿no? Eso es un tema a veces que no no lo han resuelto. Y por otro lado, a veces tarda en crecer, ¿no? Tarda en crecer. Que es verdad, crece grande, pero tarda en crecer. Sin embargo, si se conoce toda su parte nutricional, sanitaria, reproductiva, ¿no? Se conoce. Yo pienso de que ese es el pez de acá a unos 5 años, ojalá menos, ¿no? Vamos a tener que entrar a hacer un tema de CRISPR ya superando estas cositas y poder obtener algo mejor, miostatina, qué sé yo. En verdad, uno puede ser CRISPR de lo que sea, de lo que tú quieras, pero la idea es ¿para qué? Porque vas a invertir mucho dinero, mucho tiempo, ¿no? ¿Para obtener qué? La idea del CRISPR en peces es obtener una nueva línea, ¿no? Una nueva línea y que esta nueva línea de alguna forma esté engarzada con un tema económico para que, digamos, justifique, ¿no? El gasto que se va a hacer en obtener una nueva línea que pueda servir a los criadores, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, el beneficio al país, ¿no? Pero yo me parece que ensayando primero en otros peces que se reproducen más rápido y que crecen más rápido, caso tilapia, gamitana, opaco, ¿no? Y otros peces más, agarrando esa experiencia y ese paquete ya podríamos estar haciéndolo en Paiche, ¿no? Eso sería ya el paso lógico que deberíamos continuar, ¿no? Sí, acá tenemos preguntas, doctor. Sí. Nos pregunta Linda Estefanía Alba. ¿El diseño de primers, cuánto tiempo suele tomar? ¿El diseño de primers, cuánto tiempo suele tomar? Sí. En nuestro caso, nuestro equipo, ya tenemos una persona que lo hace. Yo le digo, mira que necesitamos un juego de primers para esta secuencia.
creo que en 2 o 3 días ya tiene el diseño primers. Si tienes el genoma colgado en el GenBank, es una ventaja. Eso es una ventaja, ¿no? Si tienes ya el primer publicado, bueno, mucho más, ¿no? Pero aún así, a nosotros no nos quedamos así, porque una vez que nosotros diseñamos los primers, tuvimos que probarlo. Que este primer, el primer, lo que esperamos que el primer sea específico y que te saque una banda. A la hora que tú haces tu corrida electroforética, te aparezca una banda, no te aparezcan más bandas. Porque eso ya demuestra que hay algo ahí inespecífico. Primer mal diseñado, todo el trabajo se cae, ¿no? Claro. Pero yo pienso que un buen, ahora ya los chicos manejan muy bien, hay programas online, ¿no? Rápido que los sacan con score y todo, y un par de días, 3 días a lo sumo, ya tienes tu un juego de primer. Pero aparte de eso, mandas a sintetizar los primer, te tardas un mes, ahora como está el tema de la pandemia todavía, ya están acá sus primer, perfecto, extráeme el ADN, amplifica, dime qué salió en el gel. Y de acuerdo a eso, veo yo. Si le sale una bandita hermosa, bien. ¿No? Pero aún así todavía me queda la duda, lo digo por experiencia, claro. Me queda la duda, lo mando secuencial, ya con la secuenciamiento no hay ningún problema, porque a la hora que tú veas la secuencia y lo metes al GenBank, te dice, señor, su secuencia empalma en tal sitio, ya, perfecto, ese es mi gen, ese es mi premio para levantar ese gen, sí, perfecto, eureka, ahí recién puedo gritar eureka, ¿no? Tenemos otra pregunta, Juan Zabaleta. Buenas noches, doctor Carlos Escoto, una excelente conferencia, felicidades. Una consulta. Gracias. Usando la técnica de CRISPR, ¿es posible realizar la mutagénesis dirigida en el pez cebra? Muchas gracias por tu respuesta. Usando la mutagénesis, ¿es posible? La última parte no la escuché. Una consulta. Usando la técnica de CRISPR, ¿es posible realizar la mutagénesis dirigida en el pez cebra? Es posible en cualquier especie que tenga genoma. No hay ningún problema. Acá el truco, o mejor dicho, la estrategia, más que truco, es qué gen quieres editar. Tú puedes editar lo que tú quieras. Quiero editar tal gen, perfecto. ¿Para qué lo quieres editar? Quiero editar para obtener este efecto fisiológico, perfecto. Y esto me va a producir esto, perfecto. ¿Ya está claro eso para ti? Muy bien. Ahora, busquemos la secuencia y de acuerdo a eso, diseñar las guías. ¿No? Los primers, flanqueadores y luego las guías. Ya, pero los primers ya saben, los primers hay que probarlos. Me salió, perfecto. Ahora ya recién hago mi CRISPR. ¿Ya? Pero puedes hacer de cualquier cosa. Ese es lo bueno de esto. Tú puedes hacer, pero tienes que tener cuidado a la hora que tú diseñas tu primer, pruebas tus primers y luego diseñas tus guías y pruebas tus guías. Ahora, otra pregunta más. Claudio Villegas Llerena dice, ¿en qué células optimizaron, escogieron sus guías definitivas? ¿Podría repetir, por favor, ratito? La pregunta lo vi un poquito abajo. ¿En qué células optimizaron, escogieron sus guías definitivas? Luego, esa pregunta dice, ¿o la optimización también fue en embriones? Gracias. No, en embriones. En embriones, estimado Claudio. Nosotros estamos utilizando las guías, ¿no?, que nosotros hemos diseñado. Obviamente, primero hemos diseñado los primers para levantar y ahora las guías es directamente para hacerlo en el embrión post-fecundación antes de la segunda división. Antes de la primera división celular. Si no, tenemos un mosaico ahí, ¿no? Pero básicamente, eso es. Incluso ya tenemos, bueno, yo ahorita estoy para sacar un artículo. En verdad, esto de tema de CRISPR lo venimos trabajando ya. Yo lo vengo trabajando del año 2017. 2017,
bueno, capacitaciones y todo lo demás. En 2019 vino la pandemia, bueno, ya sabemos toda la historia, pero ahorita ya tenemos, yo tengo un editado incluso, pero no es en Pilates, es en Zebra, me he editado en mi casa, tengo ahí unos editados en mi casa, y ya vamos a sacar una pequeña publicación de esto para poder ver que la cosa funciona. Y como le digo, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en verdad en miostatina en peces, en tiroxinasa para el tema del albinismo también en peces, todos en peces, en verdad. Y nos hemos centrado en un par de genes en determinación de color, que es para peces ornamentales mayormente. ¿Ya? Alguien mira, pero ¿por qué no agarras más genes y más de si el genoma sí? Podría hacerse, pero no crean que es tan fácil, porque cada gen tiene su propia historia y tiene sus ramificaciones. Y eso es importante. Quizás el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, es mejor y eso es bueno. O sea, a veces los biólogos o los genetistas moleculares, ya la secuencia y con eso ya. Ya está todo ahí, todo. No, no, no. El tema para nosotros es ver el efecto fisiológico y para un tema de mejoramiento genético, para la obtención de una línea, ¿no? Con más razón, ¿no? Es ver todo en conjunto. Ahorita estamos trabajando con genes de gran efecto. Genes que tienen, pues, el cambio en la mutación me produce un efecto fenotípico que lo puedo ver. O sea, yo sé de que esto me va a producir albinismo o de este me va a cambiar el color. Yo lo sé y me va a dar tal color, no me va a dar otra cosa. Pero si el fenotipo final que nosotros queremos ver tiene más genes, el análisis se hace más complejo. Entonces, por eso que CRISPR se ha abocado ahorita a ser muy puntual, a ser meramente aquellos genes que tienen gran efecto. No muchos genes que tienen poco efecto aditivo cada uno. Y eso hace más complicado porque tendría que diseñar más guías, tendría que hacer más ensayos, más tiempo. Ahorita estamos abocados. El CRISPR todavía, como digo, el CRISPR todavía está, digamos, probando primero con lo grande y después irá pues, de repente con otro tipo de fenotipos gobernados por muchos genes. Y nosotros hemos escogido esto porque tiene un gran efecto. En el caso de colores, hay como una docena de genes que intervienen, pero el gen que nosotros hemos escogido representa más del 50% de esas, si sumamos, representa más del 50% del efecto. O sea, es un gen que si es verdad, intervienen otros genes, el mayor peso lo lleva este gen. Entonces, cambio que hagamos en este gen se va a ver expresado en el fenotipo, sí o sí. Esa es una estrategia. Si más adelante aparece algo ya un poco más complejo, de repente aparece un CRISPR, porque lo que están haciendo, creo que ya el siguiente paso es hacer un CRISPR que no solamente edite en un solo sitio, sino que edite en varios sitios. Entonces imagínense, pues sería bueno tener un CRISPR, una sola enzima que agarre y me va a hacer edición de una docena de cosas. Esto, 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 esto. Entonces haces múltiples cambios, múltiples ediciones. Wow, ideal, ¿no? En lugar de estar haciendo el proceso varias veces, en una sola microinyectada, obtengo todo. ¿No? Bueno, creo que por ahí va la cosa, según lo que leo en los papers que nos va llegando, ya será una cuestión a futuro, pero por mientras estamos haciendo esto, ¿no? Y pues, para lograr obtener algo consistente, ¿no? Aparte que, bueno, siempre en el Perú, nuestra realidad es un poquito más sacrificada, ¿no? En costos, en obtener dinero, en equipamiento, en preparar personal. Nos hemos tardado años en perfeccionarnos, ¿no? Pero creo que ya tenemos una masa crítica como para poder decir el siguiente paso es este, ¿no? Nosotros ahorita con Dilapia, pero ya tenemos nosotros adelantado en el camino, no hemos estado ociosos entre que nos da el COVID, nos enfermamos de COVID o no. Hemos logrado secuenciar para otras especies que todavía el genoma no está, ni siquiera no hay proyecto genoma de eso en GenBank ni en ninguna base de datos. Pero ya tenemos la información. Entonces, ahorita ya con esa información
podemos hacer un diseño de primer, de guías, para poder hacer la microinyección en embriones y ver qué obtenemos, ¿no? Claro, tendremos algunas sorpresas de acá a futuro, ¿no? Ajá. Listo. El mismo participante dice, un grupo peruano ya creó un test genético para determinación de sexos en Paiche, Universidad del Santa, dice que le parece. Sí, sí conozco el trabajo de la doctora Eliana. Hay un test, sí, en verdad han estado probando varias cosas, ¿no? Sacándole sangre, porque el tema del paiche es que el paiche pues llega a un determinado tamaño, edad, y no sabes cuál es hembra, cuál es macho. Uh-huh. Una de las cosas de poder ver, pues, es abrir al animal, que es un método invasivo, ¿no? Abrir si tiene gónadas o testículos, bueno. Otro, hacer la paroscopía, que también es un método invasivo, bueno, también. Eso hay de hace más de 10 años. El otro era sacar sangre, ver los niveles hormonales. Ese es otro método, pero también era un método que a veces podía de repente tener dudas. Ya han ido a cuestiones moleculares, ¿no? Y a otros ensayos más, ¿no? Para hacerlo más preciso, más fiable, ¿no? Yo creo que ya están cerca, ¿no? Brasil también ha estado trabajando algo, pero yo creo que ya con esto ya... Ya tengamos uno que no hay ningún problema, ¿no? Le sacas una muestra y me dice, hembro macho. Eso es lo que la gente quiere. Este es hembro macho. Nada más. Ah, ya, este es hembra, este es macho. Y lo separas, ¿no? Para hacer para hacer el tema ya de tener reproductores, ¿no? Sí, yo creo que sí, se ha avanzado bastante en eso. Sí, se ha avanzado bastante. Ha avanzado bastante. Voy a revisar un poco, me he hecho yo correr. ¿En qué ha quedado? Porque siempre había algo nuevo en relación a eso en Paiche todos los años. Tenemos una última pregunta, doctor. Es de Pedro Pablo Rodríguez. Dice, buenas noches, doctor Carlos. Por favor, explique si ya existe una nueva línea de truchas arcoíris para evitar enfermedades virales y bacterianas. Muchas gracias. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Eso me sale a colación, me acuerdo que estuve en una reunión hace muchos años donde vino un grupo chileno, y el grupo chileno decía, le advertía a Perú, miren, ustedes están teniendo curvas de crecimiento porque trucha se ha disparado, casi, si no me equivoco, 80, un poco más del porcentaje de lo que es peces de agua dulce lo representan trucha, comparado con otras especies. O sea, tilapia está por el 10%, 15%, y el resto, otras especies. Pero si hacemos en contexto de toneladas, trucha se lo lleva en contra a todos. Y los chilenos decían, ustedes tienen una curva de crecimiento así, exponencial. Bueno, les digo, a nosotros nos pasó lo mismo con el salmón. ¿No? Hace, si no me equivoco, 15 años, ¿no? También creció, 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 y ¡pum! Vino Elisa. Y, ¿no? ¿Se acuerdan? El virus que diezmó toda la población, casi toda la población chilena, y no podía, y una vez que se contaminaron con eso, ese salmón no lo podían vender a nadie, porque nadie se lo compraba, estaba prohibido. Se tiró bajo la industria. Y yo me acuerdo que yo estaba en esa reunión, le advirtieron a la pero ustedes están teniendo muy bien el mismo crecimiento productivo, ¿no? Pero también el mayor riesgo, porque a medida que vaya creciendo, va a haber la opción a que este virus u otro virus aparezca y se diezme toda la población y toda la industria se la tira abajo, ¿no? Ya sabemos las consecuencias socioeconómicas, etcétera, ¿no? Me parece que es todavía algo. Estamos comprando ovas. Generalmente Perú lo que está haciendo mayormente es comprar ovas. Ovas embrionadas de Estados Unidos, de Canadá, Noruega, importamos y simplemente aplicamos la receta, ¿no? Le das de comer a tal tamaño, le das esta comida, este tamaño le das esta comida y finalmente le das, lo sacrificas, evisceras, lo vendes. Es una receta que funciona muy bien, pero no estamos haciendo nada para mejoramiento, previniendo de repente que pueda tener resistencia a enfermedades, ¿no?
y nos topemos con el mismo caso que le pasó a los amigos chilenos con el tema del salmón. ¿No? Para eso es el tema de mejoramiento genético. El tema que para resistencia a enfermedades, las características para resistencia a enfermedades son derivadas bajas. Y se puede hacer mejoramiento genético, pero va a tardar más tiempo. Y probablemente no nos ha venido la enfermedad. Y como no ha venido la enfermedad, no hacemos nada. Pero miren ustedes, hace 5 años, 4 o 5 años, tuvimos el virus lacustre. Y miren lo que pasó con tilapia, que las tilapias aparecían muertas, se contaminó todo, se fue creciendo y el gobierno tuvo que sacar una norma en la cual, ¿quieres producir tilapias? Perfecto, tienes que comprar certificadas del extranjero. Ya no puedes producir acá, ni utilizar las que están acá. Todo un tema, que hay tilapias ya desde el año de los años 80, o sea, ya bien nativizadas y aclimatizadas a nuestras condiciones de nutrición, de condiciones climáticas que tenemos particulares, pero no las puedes utilizar porque la norma dice, a raíz de esa enfermedad es que tú no puedes utilizar y tienes que certificar. Si eres un vendedor formal, tienes que tener, sí, yo he comprado en tal sitio, acá está mi certificado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no esperemos. Eso lamentablemente, ¿no? A veces esperamos que se nos venga a nosotros el problema y ya para resolverlo en el camino a veces es un poco difícil, ¿no? Me parece que trucha es algo pendiente y que creo que podría hacerse, sí. La cosa es de que eso no va a ser a corto plazo, va a ser a mediano o largo plazo. Y hay que, bueno, tener, no todo lo se puede hacer en el tema de mejoramiento genético, pero ya hiciste, ya. ¿Qué genes de resistencia hay? Porque es un salmónido y se podría de alguna forma hacer establecer algunas líneas resistentes a algunas enfermedades que podrían aparecer, ¿no? Y no nos dieme la producción que tanto, de la cual tanto dependemos en Perú, ¿no? Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias, lo agradezco. Gracias Bueno, a una usted. preguntita más. Creo que hay alguien más. O ya estamos con la. Déjeme Para no dejarlos, porque la verdad que está. No, justamente ya terminamos con lo que es la ronda de preguntas. Más bien, doctor, muchas gracias por su tiempo, por la disponibilidad y esperemos contar con su participación en unas próximas conferencias, muy ilustrativo todo eso y qué bueno la gran labor que están haciendo, ¿no? Para mejorar el tema de la acuicultura. Muchas, muchas gracias, doctor. Muy agradecidos nuevamente y lo invitamos también, ya más o menos 9:15, vamos a hacer la ceremonia de clausura de esta conferencia internacional de genética en conmemoración a los 200 años del natalicio de Gregorio Mendel. Muy agradecidos a ustedes, al colegio también, por esta invitación y bueno, ha sido meramente, a mí muy agradecerle también a los expositores de otros temas, porque eso es bueno, pues nos realza y nos pone el día, ¿no? Que en genética hay tanto que leer, ¿no? Gracias. Gracias.